¡Ay, señor! ¡Señor, discúlpeme, discúlpeme! ¿Me puede ayudar, por favor? Sí, claro, señorita, tome. ¿Viste, sí? ¡Ey! ¿Disfrutando el show? ¿De qué show estás hablando? Tienes que pagar para poder ver. ¿Cómo voy a ver? Si lo que estaba era ayudando a la muchacha. No, no, no. Tú no entiendes, ¿verdad? Será mejor que pagues, porque si no, te va a ir mal. Hermano, es policía. Él le piensa así. Por favor, no me lleve a la cárcel, ¿sí? ¿Quién está hablando algo de cárcel? Te voy a llevar a tu casa. Así que vamos. Hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Lamento informarle que encontré a su hija dentro de la calle. ¿Qué? Hija, ven. ¿Todo bien? Gracias a Dios todavía existen buenos hombres en la calle. Pasa. Muchísimas gracias por todo. Mala hora. Disculpe. ¿Y no le ofrece un café a este buen hombre? No tengo café. No tengo nada. Ni siquiera un vaso de agua. Ok, está bien. Pase. Muchísimas gracias. Cuénteme. ¿A qué se dedica? Negocios. Varios. Diversos negocios. ¡Papá! Hijo, te presento a este buen hombre. Daniel. Daniel Rodríguez. Hijo, ¿por qué hiciste eso? ¡Es policía! Haces esto. Si solo te quería ayudar. Si solo me querías ayudar, ¿por qué no me dejaste ir? Mira, ¿no estás viendo que solo te están utilizando? Es mi familia. Y yo nunca le daría la espalda. Así como ellos te dieron la espalda cuando te dejaron en la calle. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué hablas? ¿Ya no vamos a correr? Obvio, porque nos descubrieron. ¿Y eso qué? El único que lo sabe está allá en el cuarto, amordazado. Lo único que tenemos que hacer es deshacernos de él, y ya. ¿Estás loco? No tienes la culpa de eso. Además, yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, te voy a recordar algo. Tú solamente eres la carnada, el señuelo. Y aquí quienes tomamos las decisiones somos mi papá y yo. Así que no te metas. ¿Te quedó claro? ¿Buscabas esto? Si tan solo fueses pagado por el show, no estuvieras en esta situación. Mira, cálmate, ¿sí? No vayas a cometer ninguna tontería. ¡Hasta nunca! ¿Estás bien? Sí. Tienes que irte de aquí. Tienes que salir rápido de aquí. Está bien, pero ven conmigo, yo puedo ayudarte. Yo no puedo. No puedo traicionar a mi familia. Tranquila, sí. Ven conmigo, yo te voy a ayudar, de verdad. Vamos. No. Hijo, ¿dónde están? Ya traje la comida. ¿Qué pasó aquí? Rómulo le quería disparar a Daniel. Y eso no está bien. Está mal. Vamos a hacer una buena vida, ¿sí?
Hija, por favor. Cálmate, lo que no quiero es que te hagas daño. Ven, entrégame el arma, ¿sí? No. Mira, no le vayas a entregar nada, ¿sí? No confíes en él. Ven, por favor. Ven. Vamos a hacer una nueva familia. Entrégame el arma. ¿Buscabas esto? Sabía que no ibas a cambiar. Pero... Quedas afectado. ¿Y tú? Sé que estás un poco confundida, pero no te preocupes. Todos tenemos una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¡Vamos!